calles llenas de granizo, patios pintados de blanco y techos de lámina en el piso. Así fue como pasaron la noche los habitantes de San Bartolomé Hueyapan del municipio de Tepeaca, tras la granizada atípica que cayó la tarde-noche de este domingo. Puro granizo estuvo, desde como 7:30 hasta las 8 paró el granizo. ¿De qué tamaño era? No, tamaño grande, mire. Aquí están, mire. Aquí están los granizos. El tamaño que fue, ahorita porque ya se disolvió, pero eran grandotes, estaba grande. Aquí todo esto no se podía caminar toda la noche. El granizo del tamaño de una moneda de 5 pesos causó graves estragos en esta población, que a decir de quienes habitan aquí, pasaron 30 años para que se repitiera una lluvia con granizo. Pues nos espantamos, porque de hecho el cuartito de allá ahí sí que se cuartió, pero la cocina también se nos cayó un poquito y sí nos espantamos. Es lo que sí que, bueno, nada más puedo decir yo. Comenzamos a ver que caían los cielos así grandecitos. Pues ya, cuando vimos ya estaba tendido más y ya nos espantamos. Pues nada más que nada meternos, porque pues sí, hasta corría yo por mis pollitos, pero no, el hielo pegaba re feo. La acumulación de los pesados bloques de hielo ocasionaron que el techo de un taller mecánico, de una marmolería y varios techos particulares sucumbieran, dañando vehículos, material de trabajo y pérdidas incontables. Estuvo bien fuerte. Aquí sí, mira, aquí él tiró todo. Este es de mi hermano. Pues aquí no nos había tocado. No, la verdad, aquí no. Allá sí, en Carpindés le tocó hace como un mes y ahorita le tocó a nosotros. Pero, pues gracias a Dios, aquí no. Nomás hubo pérdidas de materiales. ¿Y qué decir del campo en la zona? Uno de los más afectados, ya que la potencia y velocidad con la que cayeron los granizos arrasaron con los productos sembrados y con árboles frutales. Porque ya estaba la milpita por acá, sí, ya tenía como unos 25 centímetros, ahora ya no hay nada, ya se acabó todo toda esta parte para arriba. Entonces, las vegetaciones de acá que estaban, todo se acabó ahí, todos también. Sí, estuvo muy fuerte el granizo. El mismo escenario se pudo apreciar en comunidades de Acatzingo y Amozoc, donde la lluvia acompañada de granizo no dio tregua y arrasó con todo a su paso. Con imágenes de Giovanni Palma, informó para Puebla Noticias, Daniel Carr.